Hola amigos, soy Juan Eslava Galán. Este es mi último libro, La Revolución Francesa contada para escépticos, y estoy encantado de estar actuando en el blog de Guillermo, mi buen amigo. Cuéntanos un poquito de la historia. Bueno, pues la historia que cuento aquí son 10 años decisivos en la historia occidental que nos siguen afectando. La Revolución Francesa es la que acaba con el antiguo régimen. El antiguo régimen, en virtud del cual existía una aristocracia que tenía todos los privilegios y un pueblo que no tenía ninguno y mantenía a la aristocracia. Después de la Revolución Francesa se abre camino la idea gozosa para nosotros de que todos los hombres somos iguales frente a las leyes, ¿no? Incluso todavía ese hombres no abarcaba a las mujeres, pero como sentido de la Revolución Francesa, poco a poco las propias mujeres se han ido abriendo también camino en el espíritu de la Revolución Francesa. Así es que creo que todos los países occidentales, las democracias, podemos solazarnos en la idea de que nuestro bienestar actual procede de esta etapa en que gente se sacrificó por el futuro del mundo. Muchas gracias. Ha sido un placer.